sober minds. Yeah. Listen. Look. Y'all don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Bueno, niños. Semana 2. Hoy es viernes. Se me ha ido un poquito grabar el vídeo. Así que, semana 2 de preparación, me quito las chanclas que estampa y vamos a ver cuánto estoy pesando. Dos kilos 600 más que la semana pasada y 3 kilos 600 desde que empecé. Bien. Pepi, vamos a ser productivos. Vamos al cardio. ¿Quiere cardio, Pepito? ¿Qué es esa cara, tío? Muy buenos días, chicos. Estamos en la semana 2, ¿vale? Os enseño el peso. Son 2.600 más que el peso que os enseñé la semana anterior, que fue el martes, hoy es viernes. Y 3.600 más de cuando empecé, ¿vale? Estamos finalizando la semana 2, viernes. Como siempre, en el cardio, ¿vale? 30 minutos diarios, lo que intento sacar todos los días. Así que por ello estoy un poquito fatigado, ¿vale? Por cierto, las nuevas camisetas que hemos sacado, ¿vale? En colaboración con Rise & Shine. Fake Natty, 100, ¿no? 100% Fake Natty, Blast & Crushing Signs Forever, ¿vale? Son las nuevas camisetas que hemos sacado en colaboración con Rise & Shine, ¿vale? Son las buenas camisetas de los naturales como yo, ¿vale? Podéis poner tonterías en comentarios y esas cosas, ¿vale? Que me gusta mucho que lo pongáis. Y la tenéis de venta en la web de Rise & Shine, ¿vale? Con el código de Angelo, tenéis el 10% de descuento. En las mismas, chicos, si la queréis, a poneros la camiseta de batalla. Pues semana 2, chicos. Casi 4 kilos arriba, 3,5. Un poquito más de agua y un pelín más lleno. Vamos a por los 105. Aquí corta la etiqueta. Hoy hace frío, ¿no, tío? Pepi, mira, cariño. Chicos, ya estoy en la tienda, son la 1 casi, que no he parado absolutamente en todo el día de trabajar, ¿vale? He tenido citas desde primera hora hasta ahora, así que ahora tengo un poquito libre. He aprovechado para comer lo primero de todo, ¿vale? La dieta esta semana nos voy a dar la caca porque realmente no ha cambiado nada, ¿vale? Como en 3 días me he enganchado 1 kilo, 1 kilo y pico, simplemente hemos decidido mantenerla intacta, si algo funciona, ¿por qué tocarlo? ¿Vale? Lógico. Así que mi comida ahora sirve siempre, 100 de arroz con 2,50 en pollo, ¿vale? Como la otra vez. Repetimos y en nada me voy a entrenar. Que por cierto, chicos, el vídeo 1 de la saga estamos haciendo estas de una preparación, ¿vale? Mi preparación, que estamos haciendo un vídeo semanal, un vídeo blog. Pues el de la semana 1, que fue el anterior que hicimos, que la verdad tuvo una aceptación muy buena. Gracias por ello, porque lo compartisteis un montón, disteis un montón me gusta. Para los seguidores que tengo yo, comentasteis un montón, o sea, me moló, ¿vale? Gracias, lo primero de todo. Pues me la han tirado al piso, ¿vale? Me la han violado. ¿Por qué? Resulta que me mandan un email, agarraros al asiento, por algo así como venta ilícita de drogas o de fármacos sin receta. Me da la risa. A ver, si quieres vender drogas o si quieres vender fármacos sin receta, no te metas a YouTube a ofrecerlos, ¿vale? Lo sabe hasta mi perro, lo sabe hasta el Pluto. Entonces me parece un poquito ridículo, pero bueno, no te dicen nada más, os enseño el pantallazo del email para que lo tengáis de recuerdo. Pamba, ahí lo tenéis. Y, ¿qué os digo? No te dicen nada más, entonces yo lo relacioné porque enseñé una proteína de cáñamo, ¿vale? Que realmente es totalmente exenta de THC, obviamente, si no, no se vendería de manera legal en España y si no, no la enseñaría por YouTube. Pues creo que ha sido por eso. De hecho, he apelado a ver si me revisan el vídeo, a ver qué pasa con eso.
Pero bueno, todavía no sé nada, lo he hecho esta mañana. Me ha dado la risa, la verdad. Me toca los cojones porque era un vídeo que funcionaba muy bien y ya me han jodido el vacileo, ¿sabes? Ya, al final han cortado todo el vacilón y la repercusión que tenía el vídeo y cómo se estaba compartiendo y eso ya no la tiene porque lo han petado. Pero bueno, pero manda cojones que por el tema de proteína y cáñamo, o hablé del CBD, ¿vale? Y qué pasa, que lo relacioné con una página de compra, que obviamente no la puedo decir, y se relaciona con venta de drogas, y todavía vienen los geos aquí en la tienda tirando la puerta, ¿sabes? Por eso. Tanto la proteína de cáñamo como el CBD, ¿vale? Son sustancias totalmente legales en España, de venta libre, y se pueden comercializar, ¿vale? Son productos relativamente novedosos que se están aplicando mucho en el campo del deporte, sobre todo el CBD tiene infinidad de beneficios y se está utilizando muchísimo en el campo del deporte, ¿vale? Es algo, como digo, relativamente novedoso y la proteína de cáñamo igual. Y remarcar, ambos productos están totalmente exentos de THC, ¿vale? Que es la parte psicotrópica, la parte que te van a buscar un control antidrogas o la parte por la cual la gente puede fumar hierba, ¿vale? Por esa parte que todos estos productos no la tienen y por eso son legales, ¿vale? Entonces me hace gracia, a ver si me devuelven el vídeo, porque si no tendré que cortarlo, quitar ese trocito y volverlo a subir. Pero me jode, por lo que os he dicho, por el vacileo del vídeo, que coño, estaba petando, estaba funcionando, me estaban subiendo las cositas. Y me lo follan por eso, vaya tela. Me pondrán alguna excusa para no ponerlo, pero bueno, ya veremos. Y después de contaros mis lloros, me voy a preparar los partidos para el entrenamiento. Me voy a entrenar, me toca día 2 de push, ¿vale? Espalda, bíceps, voy a trabajar, secundario, bombeo. Un poquito, el volumen de entrenamiento lo estoy subiendo un poquito más que la semana anterior. Simplemente es el programa de Meadows que estoy siguiendo, el Creeping Dead 2. Y la verdad me va bien, sigue siendo un volumen bastante moderado, no es un volumen elevado, con lo cual estoy contento. A mí no me gusta mucho entrenar mucho tiempo, prefiero entrenar intenso en poco tiempo, me parece que funciona mejor. Y lo dicho, al lío. Chicos, ya estoy entrenado, finalizo el entrenamiento. Al final ha sido un entrenamiento de pierna, ¿vale? Pierna completa, día secundario. ¿Por qué no he entrenado espalda? Realmente, cuando había dicho un poquito antes, os he dicho que estaría entrenando espalda. Simplemente porque se me fue la olla y dejé de grabar ayer, que entrené en la espalda. Entonces hoy es sábado de la mañana, estamos al día siguiente de preparación y me tocaba pierna, día secundario, ¿vale? Ya sabéis que estoy con entrenamiento de Meadows, el sistema... Voy a encender la luz porque si no... Con el sistema de Meadows, la verdad me está yendo bastante bien. Hoy he pesado 94.0 en ayunas, con lo cual son 4 kilos más de cuando empecé. Ayer era 3.600, 93.600 y hoy estoy en 94, ¿vale? Los 400 gramos más será el Magnum de ayer anoche, también habrá ayudado los tallarines del chino, no sé qué cojones habrá ayudado. Que bueno, ayer merendé tallarines del chino, miradlo, lo tenéis aquí. Y ahí va el planito con los tallarines del chino, que te voy a dejar en la carpeta de WhatsApp, mi querido editor, ¿vale? Y lo que os digo, el sistema de Meadows me está gustando mucho, porque por ejemplo los días secundarios como hoy, el volumen realmente es ridículo, la intensidad para ser un día secundario sigue siendo un pelín elevada, pero es un entrenamiento, lo que os digo, de muy poco volumen. Por ejemplo, tenía 13 series efectivas en total para las piernas, ¿vale? Tanto femoral, como cuádriceps, como glúteo. A ver si me acuerdo cuál ha sido el entrenamiento. Ha sido algo así como... He empezado con femoral, 4 series efectivas, de femoral sentado. Creo que ha seguido una sentadilla hack, 4 efectivas. Ha seguido una serie de... Perdón, un ejercicio de prensa en horizontal ha hecho. 3x30. Y luego creo que he tenido 4 series efectivas de glúteo y ya está. No sé si han sido 4, 4, 4, 12. No, me sobran series. Bueno, lo sé, pero algo así ha sido, ¿vale? Y luego 6 efectivas de gemelo. Y a casa, nada, 40 minutos y fuera. Los días secundarios son bastante relajaditos, la verdad. Son bastante relajaditos, se llevan bastante fácil. Los primarios son duros de cojones. El día de pierna acabo destrozado, el día de espalda acabo destrozado. El último día de pull, de empuje, ¿vale? De pectoral, acabo destrozado, chicos. Pero bueno, en general estoy contento con este sistema de entrenamiento. Y sobre todo el incremento de peso, aunque es cierto, he cogido un poquito de agua, me veo un poquito más agua, pero es que son 4 kilos en 12 días, así que y a ver los que llegan ahora, estoy en 2 días en los 100.
La verdad que es un poquito incómodo, porque subir tanto de peso, o sea, tanto no, sino tan rápido, 12 días, que 4 kilos, al final es un kilo cada 3 días. Y sí que es cierto que el cuerpo en ese tiempo no se acostumbra al nuevo peso corporal, ¿vale? Lo notas al andar, al subir escaleras, te fatigas de más, te ahogas de más, te falta la respiración, pero simplemente por incrementar de peso muy rápidamente, ¿vale? Entonces, bueno, así consigo estabilizarme un poquito, dejar de subir tan rápido, y ya con ello ya, bueno, me encontraré un poquito mejor. Y hoy sábado, chicos, la buena comida post-entrenamiento. El plato número uno, carbohidratos, ¿vale? Patata carbos y algo de grasa, omega 369, queso. Nada, vacile, es comida libre, chicos. Creo que son las patatas con más queso del mundo. Y ahora, chicos, hueco para el segundo plato. Un costillar entero con salsa honey encima y las patatas de Dipper, por si acaso han faltado carbos, creo yo, del primer plato. Pues a pocas papitas, así que ya veis. Esto pasaría casi por merluza. Y ahora que me toca montar toda la vida, niños, tengo. Esas bolsas son todo adornos. Voy a flipar, esto es el cuarto del terror. El árbol blanco y más adornos de Navidad. Buah, vais a flipar. Todo listo. Y bueno, chicos, aquí el making of in progress de toda la Navidad. Tenemos adornos, mantas. Tenemos el super árbol de la Navidad, adornos, tenemos un reno con su cuerno, ¿verdad, Pepi? Claro que sí. Y... Pluto, ¿qué te ha puesto así, hijo? El tiempo aquí, niños, es maravilloso, me encanta, para tomar el sol. ¿A qué sí, Pepito? Pluto, vamos para dentro, que te hielas, hijo. Bueno, tenemos ya puesto aquí el pequeño Polo Norte en casa, 3 horas después de poner adornos, ¿verdad? ¡Corre, Pluto! 3 horas después, pues tenemos ya esto un poco guay, chicos. 15 de noviembre ya con todos los adornos puestos. Con Papá Noel incluida. Mira que me la marca. Pluto, tu traje de reno, ¿dónde está, cariño? ¿Te lo has quitado ya? Chicos, días finalizados, semana finalizada, ¿vale? Estamos en 94 kilos en ayunas. En el McFit son casi 97, porque yo creo que pesan bastante más, aparte que voy a estar en ayunas. Llevo todas las comidas, bueno, 2 comidas del día, el batido pre y demás, pero bueno, de ahí a 3 kilos se me hace mucho, pero bueno, 94 en ayunas, ¿vale? Que es el peso real. Son 4 kilos más que cuando empezamos, con lo cual, genial para finalizar la semana 2. Os voy a enseñar mi cena, que es exactamente la misma. Como os he dicho, no hemos tocado nada la alimentación, porque realmente, subiendo a este ritmo, no hay que tocar nada, ¿vale? Bueno, ya veis a la Bonse. Los naturales no somos esas cosas. Y os voy a enseñar mi cena. Así que, niños, para la cena, ¿vale? Lo primero, el milagro de la ciencia que os enseñé por Instagram, que me compré, ¿vale? Está un poco trotada, llena de mierda básicamente, pero bueno, esto es una bolsa patatera, os enseño. La buena bolsa patatera, llena de mierda de usarla, pero bueno. Vale, metéis aquí la patata o el boniato, el tubérculo que os dé la gana, la lanzáis al micro y 3 minutos por un lado. Bueno, es una pieza grande, son 400 gramos, 4 minutos por un lado y 4 para el otro, ¿vale, chicos? Y chicos, mi cena va a ser la buena piedra boniato que habéis visto, que son 400 gramos menos la piel, ¿vale? Pues se me quedará entre 50, 320, por ahí. 80 netos, 90 netos de carbohidratos. Va a ser 2 huevos enteros y 200 gramos de pollo, ¿vale? Normalmente ceno ternera, lo que pasa es que suelo ternera con el pollo para evitar meter tanto hierro en la dieta. Pero a mí el hierro me suele dar problemas, ¿vale? Para controlar un poquito más la serie roja, con todo lo que conlleva, pues al final, hematocrito, hemoglobina, ¿vale? También hematíes. Entonces el hierro realmente no nos va a ayudar mucho, ¿vale? Entonces cuando tenemos problemas con la serie roja, que se nos tiende a disparar en atletas ya con mucho peso, por ejemplo, ¿vale? Es conveniente limitar un poquito el consumo de hierro. Y aparte de ello, antes de la cena, por ejemplo, ¿vale? Yo suelo utilizar inositol hexafosfato, ¿vale? De medio gramo a un gramo en función de la etapa en la que esté. Esto ayuda bastante, es un gran del hierro y ayuda bastante. Es un suplemento que para atletas ya un poquito evolucionados, con peso corporal y demás competidores, suelo recomendar encarecidamente utilizar.
odio cuando se te revienta un huevo, pero cuando ya son los dos chicos te dan ganas de lanzar la sartén al jardín, ¿no? Y bueno, ya sabéis, es el Rosario Magalaya, la tenéis en mercado ahora mismo, ¿vale? Es el... la sal más interesante que podemos conseguir, ¿vale? Sobre todo por la relación de minerales que tiene. 8 minutos y 400 gramos de boniato hechos perfectos, chicos. Probarla, ¿vale? La tenéis en MediaMar, que vale 4 pavitos de nada, ¿vale? La cena, pues habrá quedado, los 400 de boniato se habrán quedado 300 poco. Los dos huevazos y mis burger, como siempre, como os he dicho, en este caso de pollo, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero limitar un poquito el consumo de carne roja. Y esta la cena en la huerca en volumen, chicos. Pues nada. Proteína, algo grasa y carbos. Así es fácil. Y bueno, chicos. Terminamos la semana 2. Más 4 kilos desde que empezamos. Estamos en 94. He cenado, estoy petado. Voy a por mi recena. Ya sabéis lo que va a ser, ¿vale? Y bueno, lo he hecho 4 kilos arriba, está muy bien, queremos llegar a los 100 más o menos. Parámetros 72 que tengo, son casi 30 kilos por encima de la talla, entonces vamos a ver si llegamos. El año pasado cogí 104 kilos, el año pasado sí, el año pasado 104 kilos, pero un poquito más bola que ahora, ahora condiciono mejor. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vlog, ¿vale? Que os sea ameno, que disfrutéis con estos vídeos y sobre todo que le deis apoyo al canal, ¿vale, chicos? Nos vemos en la próxima, pero antes... Antes, igual me cojo unos arándanos y los cojones. El Magnum Fake, rostro 100 kilos.